Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon Platino, episodio número 14. Si la memoria no me falla, lo dejamos aquí justo en el centro de Pokémon de Ciudad Corazón, que nos enfrentamos a este buen hombre aquí dentro del centro de Pokémon. Y me llevó una grata sorpresa porque es que no sabía ni. ¡Anda! Bueno, espérate. Súper sorpresa del episodio de hoy, totalmente inesperado. Y el Pokémon es un Togepi. ¿Quieres poner un bote? Sí, pero espérate, que estoy ahora mismo súper desconcertado porque madre del amor hermoso, así, sin más, un Togepi, sin venir a cuento, nombres. Y el nombre es Togepi, es Rastalex. Rastalex. Rastalex, ahí está el nombre de este Togepi, pues bueno, mañana se cambia el layout. En caso que me quede con Togepi, pero bueno, al final seguramente me quede con Togepi porque puedo aprender Golpe Roca y podría ser bastante interesante Togepi realmente. Rastalex. Madre mía, que no tengo espacio en el layout para poner su nombre. Datos, vemos este. Es dócil, y el dócil, la naturaleza es. Espera un momentito. A ver si se abre esto. Vale, listo, se está abriendo y la naturaleza. Se me ha olvidado, ¿te lo puedes creer? Dócil. Hostia. He cerrado el emulador en vez de minimizarlo. La naturaleza dócil es neutra, es un Pokémon neutro, es decir, es tal y como es, no tiene ni stats a favor ni a nada. Bueno, me habéis entendido, ¿vale? Y vamos a mirar, ya que estamos de paso, el de amable, ¿vale? El de Oscar, que es amable, y la naturaleza amable. Amable es bajo en defensa, pero bueno en ataque especial, ¿no? No, bueno en defensa especial, vale. Malo en defensa, pero bueno en defensa especial. Vale. Eso está muy bien saberlo. Porque nos quitamos de conflictos a la hora de. Bueno, no me ha salido. Hubiese preferido que me hubiese salido menor atacante especial, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Nosotros seguimos a lo nuestro. Y nada, vale, continuemos. Continuemos. Vamos a dejar esto por aquí. Vale, listo. Uy, vamos a cerrar. Vamos a quitar el nombre de Rastalex por aquí. Cerramos y guardamos. Bueno, vale. Ya después de estos 2 minutos, casi, bueno, 2 minutos y medio sin hacer nada. Vamos a continuar. Salimos a Ciudad Corazón. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos una Ciudad Corazón bastante bonita y llena de gente. Salí a dar una vuelta con mi Pachirisu por la Plaza Amistad. Me encontré esta pluma durante el paseo. ¿Es que le quedaré bien a mi Pachirisu? Es decir, que nos están contando que podemos en la plaza esta, puerta oeste de Plaza Amistad. Pasea con tu Pokémon. Podemos encontrarnos objetos. Cuando me case me gustaría vivir en Ciudad Corazón, aunque mi novio quiere vivir en Ciudad Rocabelo por su casino. Ay, el vicio. ¿Es ludópata? Porque eso es malo, ¿eh? Una iglesia. Esto no me acordaba yo, ¿eh? Vamos a entrar. No se escucha nada, ¿eh? No. Ni música, ni nada. No podemos leer las mentes ajenas por lo que sentimos miedo y duda. No podemos leer las mentes ajenas por lo que sentimos miedo y dudas. Pero es imposible controlar los aspectos del mundo que escapan a nuestros sentidos. Wow. Como es lógico, los humanos y los Pokémon somos muy diferentes. Evita y juzgar a los Pokémon en función de su fuerza. Intenta entrever su interior. Eso es lo que de verdad cuenta. Hay palabras que no todo el mundo sabe describir, como el amor o felicidad. La soledad es un sentimiento natural y me hace mostrarme más compasiva y desear un futuro mejor. No obstante, mis esfuerzos también me ayudan a mitigar la tristeza. Acá, niño. Cuando humanos y Pokémon van de la mano, todo el mundo se alegra. Nos acerca unos a otros, nos sentimos en comunión con el mundo. Madre del amor hermoso. Pero Daman Yuyu, en verdad, es una iglesia. Eso es el. Bueno, seguramente si hablamos con esta mujer nos contará algo, la historia principal. El espíritu se agota al concebir algo creativo. En cuanto el espíritu reposa, regresa la ilusión por seguir creando. Es un ciclo asombroso. Si los que son fuertes exceden, limitan las contribuciones de los demás, los fuertes deben mostrar moderación. Así, todo el mundo puede convivir y compartir responsabilidades.
Aquí hallo la paz para meditar sobre padres e hijos y la vida en general. La naturaleza es todo, los Pokémon, el mundo, todo es uno. Y en vez de poner un retrato de Dios, si fuese Dios, pues ponen el del Monte Corona, que claro, aquí fue donde Arceus creó el mundo Pokémon. Mente y materia. No es bueno que una sea más fuerte que la otra. Lo que necesitamos es equilibrio. Esa es la clave. Vale, pues tampoco. Vamos ya de aquí, porque, madre mía, pero me hubiese. No sé. Pienso que esta iglesia, porque es una iglesia. ¿Por qué? Espérate. LOL. La sombra está. Menos la puerta. Ocupa un bloque, no sé por qué, pero bueno. Y luego aquí no. Curiosidades. Pienso que está demasiado mal desaprovechada esta iglesia. No sé, yo le hubiese dado más penilla, más. No sé, le hubiese sacado mayor partido ya que está hecha. La pochería. Pocochería. Pocochos para chuparse los dedos. Vamos a entrar. Tú misma. Hola. Aquí puedes hacer pocochos con tus bayas. ¿Cómo quieres cocinar? ¿En grupo o en solitario? Vamos a salir porque creo que necesito algo para guardarlos. Si te apetece cocinar en alguna otra ocasión, ven a verme. Vale, vamos a ignorar a los hombres que están ahí, pero no sé. Lo de la iglesia lo he hecho porque no sé. Digo, a lo mejor mola. Esto es lo del club de fans, efectivamente. Vamos a entrar. En todos los juegos te dan algo. Espero que este no sea una excepción. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del club de fans de Pokémon. Sí, en vivo y en directo. Cuando se quiere deleitar a un Pokémon con alguna cosa rica, ¿qué se hace? Pues dale un pococho. Vamos, eso al menos es lo que hago yo. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque dar pocochos es una muestra de cariño. Además, al comer un pococho dulce, como cabría esperar, aumentará su dulzura. Si el pococho es picante, incrementará su carisma. Vamos, que los pocochos solo aportan cosas buenas a los Pokémon. Y precisamente por eso te regalo oficialmente esta pocochera. Vale, nos ha dado la pocochera y ya creo que podemos hacer pocochos. Y los cocinamos nosotros mismos, es dándole vuelta. No es muy difícil, ni es nada del otro mundo, ni wow, pero es eso, no es otra cosa. Pero en fin, hola. Nuestra ciudad es famosa por los concursos y la Plaza Amistad. Vienen turistas de todas partes, así que la ciudad tiene que estar perfecta. Me da pereza ver todo este edificio, así que vamos a ir directamente a lo de los concursos, porque bueno. Lo importante de esta ciudad, aparte del gimnasio. Hola, ¿cómo va todo? Me parece que tienes intención de retar al líder de gimnasio. Bueno, siento ser el portador de malas noticias, pero es imposible. Te preguntarás por qué. El motivo es porque no está aquí, pero no te preocupes, sabe que está en el auditorio. Vuelve en otro momento, ¿vale? Te estaré esperando aquí mismo. Vámonos. Vale, eso será el auditorio. Esto es la entrada a la plaza. ¿Y entramos? Es mi puñetera madre, Thelma. Ah, hola. Antes me salvaste de un buen apuro. ¿Quién eres? Hola, Enrique. No me digas que Casilda es tu madre. Entonces, sabes, debes de ser una estrella de los concursos, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte. Nunca le he contado a Enrique nada sobre los concursos, aunque me sorprende ver que ya os conocéis. Ah, antes me olvidé. Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí. Acepta este accesorio. Me da purpurina. ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Pon solo tu Pokémon al participar en los concursos. Te dará cierto toque de sofisticación y glamour. Yo soy una de las juezas. Te animo a que participes. Ya verás qué divertido. Si prefieres ver cómo ayudo. Ah, vale. Tú eres la del Buneri. Vale. Empieza por ahí, coño. Si prefieres ver cómo funciona primero, puedes apuntarte a algún ensayo. Bueno, Casilda, me ha alegrado verte. Hasta luego. Está la líder de gimnasio, la de morado. ¿Te ha sorprendido verme aquí, Enrique? Pues estaba aburrida en casa y decidí venir a Ciudad Corazón de vacaciones. La verdad es que yo tampoco esperaba encontrarte aquí, cielo. ¿Estás pensando en participar en los concursos? Espero que no con esa ropa. Debes ir elegante con tu Pokémon. Anda, toma. Con esta prenda causará sensación. Me da un smoking. Y ahora hago la introducción del 007. Estoy segura de que te quedará bien. Después de todo, lo elegí yo. Espero que disfrutes concursando. Seguro que aprendes muchas de las cualidades que se puede tener un Pokémon. Será una experiencia muy enriquecedora para ti. Ja, 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 ja. Qué graciosa es mi madre haciendo chistes sobre Enriques. Cuando yo me llamo Enrique, es, vamos, top. Top humorista del año, ¿vale? La humorista del canal, Casilda. Bueno, será una experiencia. Pues te dejo, cielo. Y ya está.
Que no salgas de casa, que estás prohibido, eres una madre de Pokémon, no puedes salir. Vamos a hablar con la líder, que es lo que me importa. Sí, como dices. Ah, oui. Sí, en francés, para que no sepa. ¿Has venido para los concursos? Espero. Vale, sí. ¿Has venido por los concursos? Espero que los disfruten mucho. Por cierto, Fantina, la líder de gimnasio, también participa en los concursos. Es, ¿cómo decirlo? Tres fantastique. No, es fantástica. Fatina soy yo, por supuesto. Déjame ver. Tú también pareces ser tres fuerte. Eres fuerte. En fin, ya se verá. Te espero en el gimnasio. ¿Y ya está? ¿Ya está? ¿En serio? No, ya está. No recuerdo que fuese así, pero bueno, no pasa nada, pienso. ¿Pero puedo luchar ya, en serio? ¿O me van a violar? Vale, yo creo que a lo mejor me dice que no. Hola, ¿qué tal, joven promesa? Este gimnasio es una pasada. ¿Qué tiene de especial? Ahora mismo te lo digo. Para empezar, está oscurísimo, pero no te inquietes. Tengo una linterna preparada para ti. Además, están los entrenadores locales, que también llevan linterna. Si los alumbras o te pillan con su luz, empieza el combate. Lo que viene ahora es importantísimo. Se trata de las baldosas del suelo. Encuentra la baldosa azul de la sala para de cada sala y memoriza el signo que lleva grabado. Después dirígete a la puerta roja que tenga la misma señal. Avanza por las puertas rojas correctas para llegar hasta la línea de gimnasio. Si eliges una puerta roja equivocada, volverás hasta aquí. Así funciona este lugar. A por todas, joven promesa. Madre del amor hermoso. Pues intentémoslo. ¿No estaba súper oscura? A lo mejor es fallo de iluminación por el emulador, que puede ser, ¿eh? ¡Buh! ¿Te has asustado? Pues ahora verás. Pienso que será fallo de iluminación por el emulador, pero vamos, a mí me lo pone más fácil. Prepárate para un desafío menos de chica Manuela, perdón. Es un Misdreavus, ¿vale? Es nivel 23. Este gimnasio es de tipo fantasma, como podéis comprobar. Y vamos con hoja afilada. Rayo confuso, no me gusta ni un pedo que me haga rayo confuso, pero bueno. Kike se encuentra confuso, está confuso, no te hiera, no te hiera, se hiera a sí mismo. Maldita sea. Vamos con hoja afilada. Misdreavus, divide dolor. Los combatientes comparten el daño sufrido. Vale, pues entonces ya debería tener el mismo daño que yo, ¿no? Está confuso si era a sí mismo. ¿Nos hace daño ella o cuando yo le haga daño a él, sí? Psico rayo, vale, me quita mitad de la vida. Está confuso, por favor, acierta, ¿no? Es que no, no. Nada, tío, pero es que ni uno. Psico rayo, no me mate, por favor, Psico rayo, que no me mate. Vale, lo aguanta, está confuso. No me lo puedo creer que te vuelvas a herir. De 5 turnos que tiene con la confusión, se ha herido 4, tío. 4. Casi lo matamos, pero vamos a sacar a. Ay, a Robbie, a Robbie, a Robbie, a Robbie, a Robbie, a Robbie, a Cross. Hubiese sido mejor, pienso que hubiese sido mejor a Robbie. Pero bueno, le bajamos la intimidación, a ver si con ataque a la. Lo matamos y listo. Divide dolor, vale, ya me acuerdo. Ya sé qué hace este movimiento. Me acabo de acordar. Vale, ataque a la somos más rápido y a ver si lo matamos de un golpe, por favor. No. Psicorrayo, como me haga divide dolor. Ataque ala. Vale, creo que lo matamos. Lo matamos, lo matamos. Sí, efectivamente, muerto Misdreavus. Está muertísimo. 180 puntos experiencia, 180 puntos y 361. Rocipo por su nivel 19. Y he ganado a la chica Manuela. Hasta la próxima. Vaya, vaya, esto no ha acabado bien. Madre mía, que se me ha liado un momento. Vale, esta sala es un cuadrado. Hola. Vamos a luchar contra todos los que podamos, porque así. ¡Eh, tú! Ni siquiera estás cerca de la puerta. Además, tienes que derrotarme a mí para seguir adelante, ¿sabías? Vale, joven Damián. Perdón. Gasly. Gasly, está Kike bastante, bastante jodido. Cross también. A Robby sería lo suyo, pero es que, bueno, me saca tres niveles. Tampoco es tanto, vamos. A Robby, yo confío en ti. Encima casi es primera evolución. Voy a ver agua. Maldición, no me gusta ni un pelo, ¿eh? No me gusta ni un puto pelo, maldición.
Buah, me va a quitar vida dentro de no sé qué cuántos turnos. Vamos con chispa. Golpe bajo, tipo veneno, creo. Efectivamente, chispa, vamos allá. Vamos, 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 vamos. Quítalo, mátalo, 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 por favor. No creo que lo mate, pero... Mira, sí lo mata. Muy, muy, muy bien a Robby. Muy bien. 100 puntos para Kike, 24, nivel 24. 100 puntos para Robby. Y Rocipo también gana experiencia. Maldición, me va a quitar vida. Y el siguiente turno estaría muerto. Drifloon. Drifloon es tipo fantasma. Podríamos ir con Rocipo. Inclusive con Oscar. Vamos con Oscar. Vamos con Oscar, que tiene Furia Dragón. Ahí está. Podría hacer... es verdad, tengo Tormenta Arena. Podría empezar con Tormenta Arena en la líder. Iniciar con Tormenta Arena y Furia, a base de Furia Dragones. Reserva, ¿vale? Se reservó uno, pero ¿uno de qué? Y subió la defensa, de la defensa especial de agua Furia Dragón quita 40 PS, sí o sí. Este Diflum no creo que tenga tantos PS. Es decir, ahí está, de otro Furia Dragón muere. Tragar, cuidado. Vale, se cura algo, pero no lo suficiente. Los efectos no lo he leído. Bueno, da igual, y Furia Dragón, a ver si no se ha curado 40 PS, por favor. Vamos con Furia Dragón otra vez. Reserva, vale, yo creo que cuando reserva es un movimiento que va llenando y te aumenta la defensa y la defensa especial. Menos mal que tengo Furia Dragón, que quita siempre 40. Te aumenta la defensa especial y la defensa, y cuantas más reservas, más puedes curar. Supongo, ¿no? Con el tragar o algo por el estilo. Vale, he derrotado al joven Damián y vaya, tenía que haberme deslumbrado con mi linterna. Vamos a volver hacia atrás. Por cierto, ya me vi Digimon Fusion, Digimon Tree, Digimon Adventure Tree, y oh Dios, cómo me lo gocé. Me lo gocé de una manera sobrehumana, en serio. Es que estaba hypeado total, me encantaba, estaba enamoradito. El dibujo se me hizo un poquito raro al principio, pero luego... No, ¿qué digo? ¿Al principio? Sí, al principio. A los 20 minutos, no, porque dura 24 minutos, pero... A los 10 minutos casi ni eché cuenta. No está doblado, está subtitulado, pero bueno, tampoco pasa nada. Le pones la voz en tu mente de los personajes y te entra una nostalgia. Y la música chulísima, porque es la música original de Pokémon Adventure. La primera de Pokémon. De Digimon Adventure. Y eso, Digimon Adventure es la primera. El triángulo. Vale, por ese lado. ¿No era cuadrado antes? ¿O me lo acabo de inventar yo? Luego porque lo estoy viendo y aún así... Vale, podemos ir por aquí... vamos a luchar. Una idea brillante, un ataque sorpresa. Pues eso, entró una nostalgia y una ganas de llorar al mismo tiempo. O sea, yo ya estaba planteando, me estaba planteando en mi cabecita. Debería, creo que va siendo hora de madurar. Y de repente veo Digimon Fusion. Digimon Fusion, dale con Digimon Fusion. Con Digimon 3 y. ¡Buah! Volví a ser un niño. Vale, vamos con las afiladas. Kike, por favor. No falles porque reducción. Uf, nos podemos acordar de. Del Mug de Koga en Pokémon. ¿De Koga? Sí, de Koga en Pokémon Soul Silver. Y no le quitamos mucho, ¿eh? Cuidado, ese es tipo veneno. Es tipo fantasma veneno. Vamos con mordisco, tornado. Me va a quitar un huevo. Uf. Bastante me ha quitado. Madre mía, muy eficaz. Claro, coño. Es tipo fantasma. Fue herido por resquicio. Es tipo fantasma. Los tipos fantasmas son débiles contra los tipos siniestro. Creo. No me acuerdo muy bien, pero bueno, vamos a seguir luchando. Y con otro mordisco deberíamos ganar el combate. Mordisco, reserva. Se reserva uno. Defensa, defensa especial. Y vamos con el mordisco a ver si lo mata de un golpe. No lo mata. De otro mordisco, sí. Super poción. ¿En serio? ¿Un súbdito usando super poción? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Le hemos quitado menos, pero bueno, es normal. Ha usado reservas, aumentado la defensa. Y ahora otro reserva. Reserva boss. Tendrías que haber usado tragar en vez de defensa. De. Bueno, lo que sea, ese movimiento.
Vale, modifica Kike se hace daño por resquicio. Y nada, 285 puntitos de experiencia para el bolsillo. Rocipo sube a nivel 20, muy bien. Y he ganado el escolar, Naila. Tu fuerza me deslumbra, casi me deja ciega. Lo que vamos a hacer es cambiar de Pokémon. Bolsa. Pokémon, aquí está. Creo que está muy bien de nivel. Vamos a cambiar a Oscar. Pero por aquí no. Por aquí. Es un círculo. Es ese de ahí, ¿vale? Sí, es el botón. Llamémoslo botón. Ya que lo veo. Este es el símbolo del valor en Digimon. Fuera de coña, vamos, este. ¿Qué se siente dando un pasito después de otro en plena oscuridad? Pues no sé, dímelo tú mejor. Prepárate para un desafío que nos dé la entrenadora Guay Estíbaliz. Me saca un counter. Vamos, Oscar. Tú puedes. Vamos con Tormenta Arena de primera. Maldición. Me va a quitar vida poco a poco, pero bueno. Es un precio que hay que sufrir o pagar, como queréis llamarlo. Tormenta Arena. Ahora este counter se va cada daño a dar. Cada turno se va a hacer un daño residual. Muy bien. ¿Y quién vendría bien que tuviera Oscar Mordisco realmente? A ver si lo puedo aprender ahora. Vamos con Furia Dragón. Tiniebla. Eso me quita 23 PS. A ver, espero matarlo de un Furia Dragón porque otro Tiniebla no aguanta ningún Tinieblas. No hay Pokémon. En este gimnasio no hay ni un solo Pokémon de nivel 15. Entonces cualquier Tiniebla me mata. Tormenta Arena Recia, no hace daño obviamente, pero la maldición sí. Misdreavus, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando y vamos a cambiar a Robby, a Cross, a Robby. Y luego para que Oscar se lleve la experiencia un poquito. Vale, Robby demuestra de lo que eres capaz. Psicorrayo, cuidado con Psicorrayo, por favor. Aguántalo. Vale. La tormenta de arena recia. Se van a quitar los dos vidas. Y tendría dos opciones. Tengo chispa o carga. Carga aumenta la defensa especial también, ¿eh? Estaría bien con los Pokémon de tipo fantasma, que sus movimientos son el 90% especiales. Pero es que creo que ese Misdreavus es más rápido que a Robby. Así que vamos con chispa. Es más rápido y me mata. Una lástima. ¡Wow! ¡Lo aguanta! Lo aguanta. Vale, muy bien. Vamos con chispa y ese. Me va a matar la tormenta de arena de Oscar. Tócate el pene, pero bueno. Tormenta de arena Zarandrea, Misdreavus. Y ahora me mata a Robin. Una lástima. Pero vamos a cambiar a Kike y de un mordisco debería ganar esto. Kike está poquita vida realmente. Vamos con Kike, probamos. Y mira, si sube de nivel, sube de nivel. Si no, mala suerte. Vamos con Mordisco. Misdreavus a Psicorrayo y me mata. Mata a Kike. No creo que aguante. Efectivamente, no lo aguanta. Y nada, pues nada. Atacamos con Oscar, no hay ningún problema. Con Oscar, con Cross. Atacamos con Cross. Y hay que pensar en la cantidad de experiencia que se va a llevar Rocipo, ¿eh? Y Oscar. Intimidación, bajamos su ataque físico. Vamos con ataque ala. Y yo creo que lo matamos, ¿no? Uy, se ha quedado nada, ¿eh? Divide dolor, cuidado. Hija de puta. Hija de puta. Vamos con ataque ala. Uy, casi. Qué poca la falta de un psicorrayo. No me mates, no lo mates, no mueras, no mueras. Vale, lo aguantamos con ataque ala. Somos más rápidos. Vale, bien. Y ese Misdreavus está debilitadísimo. Y nada, Oscar ganó 189 puntos, Cross 189 y Rocipo 378. Entrenador Guay Estíbaliz. Entrenadora, perdón, no entrenador. Vale, podremos continuar, pero lo que vamos a hacer es ir al centro Pokémon, que es lo que nos hace falta. ¡Hostia! No me joden la puta vida. Pensé que la habíamos vencido. ¿Qué? ¿Estabas ahí haciendo tiempo y esperando a que te retara? Madre mía. Pues vamos a combatir. Ya sabes qué te espera, ¿verdad? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Tres Pokémon encima.
Y yo tengo a Cross, Rocipo y a Oscar. Bueno, y tengo a. Bueno, Togepi no cuenta. Togepi no cuenta. Vamos con Cross. A ver si por suerte o desgracia la aguanta. Le damos el ataque que, bueno, al menos el que no se consuela porque no quiere, ¿sabéis? Tiniebla. No afecta a Crow, obviamente, claro, es tipo normal. Se me olvidaba, y ese es tipo fantasma, Gastly, el puto, vamos, ataque ala y muerte y destrucción para ese Gastly. Crow. Oscar ha subido de nivel, por cierto. ¿No ha subido de nivel? ¡Qué timo! Vamos, seguimos luchando, aprovechamos de que Cross es tipo normal. Se me había olvidado totalmente, ¿eh? La verdad que ha sido un punto a favor, golpe bajo, es tipo veneno, eso sí me va a hacer daño. Lo aguanta bien, ataque ala y ese Gastly debería morir. Muerte muy bien y destrucción para usted. 223 puntitos de experiencia, otro 223 para Rocipo y sigue con Haunter. Nada, 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 cambiamos a Cross, podemos haber hecho que Oscar subiera de nivel cambiando de Pokémon, pero vamos con ataque ala, maldición. Se va a quitar mitad de la vida. Dime que ataca, ataque ala muy bien y ese Haunter muere. Cross va a obtener la experiencia, Rocipo tiene la experiencia y terminamos el episodio. Por favor. 324 puntos de experiencia, Rocipo sube nivel 21. Aquajet, vale. He olvidado otro movimiento. ¿Cómo queda el hidrochorro? Y aprendió Aquajet muy bien y ha ganado al entrenador White Anchor. Me lo merecía, ¿verdad? Debería cerrar el pico. Sí, macho, sí. Quédate ahí, anda, quédate ahí. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Y nada, vamos a huir cuáles salamandras. ¡Ey! Vale, está pensado que si nada más que pasas la puerta anterior. La puerta anterior, nada más que vuelves hacia atrás. Directamente. Hola, te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Directamente vuelves a la primera, ¿sabes? Nada más que, si intentas volver. Vuelves literalmente, no vuelves a la sala anterior, vuelves al principio del todo. Y eso está muy bien porque te ahorra tiempo. Y nada, pues muy contento, la verdad. Con Togepi no tengo ni idea de lo que haré. No sé si me lo quedaré. Si, hombre, seguramente lo acabe cambiando por algún otro Pokémon porque Togepi, Togeki, Togekiss. Uy, uy, uy. No es un Pokémon que me termine de convencer mucho, pero bueno. En fin, esto es todo por hoy. Ya sé, podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Se os agradece mucho y nos vemos mañana con más Pokémon Soul Silver. Un saludo, chavales, y suscribiros si no estáis. Sed felices y hasta mañana. Adiós. Here comes the storm. Here comes the storm.